Otro gran día nos da de celebrar y de vivir nuestro Dios y Señor y Jesucristo, nuestro hermano y Salvador. En la jornada de ayer hemos visto la profesión de fe de Simón Pedro, cuando le dice a Jesús: Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Dos títulos realmente importantes en la vida de Jesús. Y hoy nos encontramos con que la iglesia celebra a San Bartolomé, que el Evangelio de Juan llama Natanael, y relata el encuentro de Jesús con Natanael. La verdad que primero fue Felipe, uno de los discípulos que ya habían comenzado a caminar con Jesús, que se encuentra con Natanael, y le dice, mira, che, hemos encontrado a aquel... De quién se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Uh, ¿Y quién será? Dice Jesús, el hijo de, de José de Nazaret. Uh, Natanael, entra en furia. Pa, ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y la respuesta es simple: ven y verás. Lo mismo que le había dicho Jesús a Juan, el apóstol, futuro apóstol, y Andrés. Que eran discípulos de Juan el Bautista. Vengan y verán. Bueno, eh, cuando Jesús vio llegar Natanael, Natanael no, se, no dio el brazo a torcer, fue a ver realmente. Jesús lo ve llegar de lejos y a pesar del menosprecio que había recibido, dice: Este sí que es un verdadero israelita, un hombre sin doble cara. Uh, ¿De dónde me conoces?, dice Natanael. Ah, ya te vi. Te vi cuando, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, que es una eh, parábola para decir que estaba en búsqueda el hombre que va en búsqueda de la verdad, del amor y de la gracia. Y cuando Natanael escucha esto, dice: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Otras dos eh, profesiones de fe, el Hijo de Dios, nada menos, como decía. Eh, San Pedro, Simón Pedro, en el Evangelio que hemos proclamado ayer, el, el Hijo de Dios vivo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Bueno, demos gracias a Dios y pidámosle que tengamos esta fe, de creer realmente en Jesús. La verdad que eh, hasta ahora, en la, las calles de nuestras ciudades, estaban... Eh, nombrada con el nombre de santos, de personas importantes. Hoy en día ponemos gobernante, eh, fallecido, ponemos eh, grandes artistas. Bueno, la fe cristiana se apela a los grandes santos, los héroes de la fe, los héroes de la caridad, los héroes del amor. Pidamos al Señor imitar la vida de los santos y sobre todo la vida y la obra de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.